El uso de madera de pequeñas dimensiones, unida mediante colas, da lugar a un material más estable dimensionalmente y ofrece una mejor respuesta estructural. Se trata de la madera laminada encolada. Las primeras noticias que se tienen del uso de este material datan del siglo XVI, cuando el arquitecto francés Filiberto de Lorme trasladó la técnica constructiva de la piedra a la madera sin utilizar cola. Se desarrollaron nuevos sistemas constructivos hasta que en 1906 el carpintero alemán Carl Friedrich Otto Hetzer propuso, gracias a los progresos de la industria química de las colas, un método para la fabricación de madera laminada, utilizando la caseína para el encolado de las láminas, sustituyendo así bridas, pernos y clavos. Este hecho supuso el nacimiento de la concepción actual de la madera laminada encolada. Actualmente el consumo medio anual de este material en los países europeos se sitúa en torno a los 5.500 metros cúbicos por millón de habitantes, siendo Noruega y Finlandia con 12.000 y 7.000 metros cúbicos respectivamente los dos países de mayor consumo por millón de habitantes. El bajo peso de la madera frente al acero o al hormigón para cubrir grandes luces hace de este producto un material muy competitivo. La fabricación de piezas de grandes dimensiones. La obtención de piezas libres de defectos. La posibilidad de fabricar piezas de sección variable, de directriz curva y su alto valor decorativo son algunas de las características de este producto. Tras él se encuentra una industria altamente competitiva, innovadora y con un riguroso control de calidad, tanto durante como después de la fabricación. El diseño de la estructura se genera en el gabinete de proyectos. Conocidas las necesidades, los ingenieros se encargan de determinar las secciones de las vigas y diseñar los arcos y las correas, utilizando para ello complejas herramientas informáticas que validan el cálculo de la estructura. No se improvisa nada, y todo el mecano, incluidos los herrajes, pernos y tornillos, también se calculan. Tras el cálculo, comienza la producción. En el taller de cerrajería, los elementos metálicos pasan del diseño a cobrar vida. Los chapones se cortan, taladran y sueldan. Por último, se zincan o galvanizan, e incluso en ambientes muy corrosivos se fabrican en acero inoxidable. Las maderas utilizadas para la fabricación de piezas laminadas también se someten a un tratamiento de protección. Cuando las estructuras se ubican al exterior, el tratamiento de protección a utilizar es en autoclave sobre las láminas y nunca sobre la pieza encolada.
El viaje de la madera hacia su transformación se inicia en esta ocasión en el almacén de madera aserrada. Aquí se almacenan maderas de abeto rojo, pino oregón, abeto y pino silvestre, no haciéndose uso habitualmente de madera de frondosas. Solo la madera de chopo se atreve a competir con las coníferas. Antes de ser procesada, se seca hasta alcanzar un contenido de humedad situado entre el 8 y el 15%, en función de su uso final. Aunque cuando la madera es tratada, se puede aumentar hasta el 18%. A la entrada del proceso de mecanizado, se controla pieza a pieza el contenido de humedad. De esta manera, se asegura que la variación de humedad entre las láminas de un mismo elemento estructural no sea superior al 4%. Dicho control se realiza de forma automática mediante un silo higrómetro a la entrada de la saneadora, rechazándose aquellas que no cumplan las prescripciones establecidas. Las tablas de madera aserrada son saneadas. Se eliminan nudos, fendas y bolsas de resina, entre otros. Dicha operación la realiza un operario marcando con tiza a un lado y a otro el defecto a sanear. Una sierra de disco, provista con un lector óptico, posiciona la madera sobre los trazos marcados, eliminando los defectos incluidos. La necesidad de construir grandes piezas obliga a los fabricantes de madera laminada a realizar piezas de gran longitud. Para ello, se utiliza el sistema de uniones dentadas. Estas se realizan mediante máquinas rotativas que intervienen sobre las testas de las piezas, ya sea en disposición horizontal o vertical. El mecanizado es seguido de la aplicación de cola para pasar posteriormente a su puesta en presión. Las colas de caseína, urea y resorcina son las más utilizadas, aunque poliuretanos, vinílicas, fenólicas y epoxi también pueden ser empleadas. El ensamblado de las piezas se realiza lo antes posible, con el fin de favorecer el encolado. Para lograr el ensamblado, se recurre a sistemas de presión en la dirección paralela a la fibra. La presión para la mayoría de las especies de coníferas utilizadas en la fabricación de madera laminada encolada se sitúa entre 2 y 5 newton por milímetro cuadrado, cuando la longitud de los dientes sea mayor de 25 milímetros, mientras que para longitudes de dientes inferiores se necesita una presión entre 5 y 10 newton por milímetro cuadrado. Si estos valores se sobrepasan, pueden provocar fisuras en las zonas mecanizadas. El tiempo de presión mínimo es de 2 segundos. La perfección del mecanizado y la acción de la cola permite el traslado de las láminas para su posterior procesado. Tras el tiempo de fraguado marcado por el fabricante de la cola, las láminas son cepilladas en las perfiladoras, alcanzando rendimientos de 5 a 10 perfiles de 6 metros por minuto, con velocidades de alimentación de 0,5 a 1 metro por segundo. Una vez cepilladas,
Las láminas son encoladas mediante encoladoras de rodillos o de extrusión, aplicando gramajes de cola entre 400 y 500 gramos por metro cuadrado, asegurando así un reparto de cola correcto. En condiciones normales, el gramaje necesario ronda los 350 gramos por metro cuadrado, excepto para sistemas de fraguado por alta frecuencia, donde el mínimo es de 200. El encolado se realiza en un plazo no superior a 24 horas después del cepillado, ya que los cambios superficiales de las láminas pueden provocar una adherencia deficiente. La madera comienza a adquirir vida con el armado. Las láminas se arman sobre un bastidor metálico. La presión se aplica de forma mecánica, neumática o hidráulica. Cuando las piezas son curvas, el bastidor de armado es horizontal y las escuadras de armado se desplazan sobre raíles o bien se sitúan sobre anclajes del suelo distribuidos en cuadrícula. Cuando se utilizan mecanismos de presión neumáticos o hidráulicos, una vez que se alcanza la presión de prensado son retirados, manteniendo la presión mediante pasadores o vástagos roscados. Presión, tiempo y temperatura se encargan de terminar el proceso. La presión es comprobada durante el tiempo de fraguado y es corregida a medida que la madera cede. El fraguado se lleva a cabo en un local cuya temperatura sea en torno a 20 grados y la humedad relativa del aire no inferior al 30%. Tras el proceso de fraguado, cuya duración viene dada por el fabricante de la cola, las piezas encoladas son situadas en un local cuya temperatura se encuentra muy próxima a la del taller de encolado. Este hecho permite alcanzar la resistencia óptima de las líneas de cola. Una vez concluido el proceso de acondicionado, las piezas son regruesadas para eliminar las cejas de las láminas y los excesos de cola. La pieza está lista para albergar el mecanizado de los herrajes de anclaje y unión.